Pues de este modo hacía su paso por el vado del Quema la hermandad de espartinas, acompañada por Albaida del Aljarafe. Y ahora la que pasaba por aquí, por el Quema, en torno a las 10 de la mañana, era la hermandad de los Palacios, que el próximo año, la próxima romería, cumplirá 40 años de historia. Desde 1973 se está realizando la hermandad de los Palacios su peregrinación a la aldea de Almonte. Quiero aprovechar también para agradecer el servicio que prestan más de 6.000 efectivos a través del Plan Romero, entre Protección Civil, Guardias Civiles, Policía, servicios de sanidad, servicios médicos, servicios de limpieza, para que todo esté a pedir de boca por los romeros y que no haya ningún tipo de problemas. Así que enhorabuena por el trabajo que realizan año tras año, tras este organizadísimo Plan Romero que se viene efectuando año tras año en la Romería del Rocío. Bueno, pues nos vamos a regresar al vado del Quema, en este caso, con una hermandad también muy rociera, de mucho ambiente rociero en su localidad, como es Los Palacios. De nuevo se encuentra allí Carlos Cabrera. Es la hermandad de Los Palacios la que está haciendo ahora su entrada en este vado del río Quema, y bueno, muchísimos caballistas, como habéis apostado, aquí en esta orilla oeste del río Quema, y muchísimos los peregrinos que también están acompañando. Ar sin pecado por delante, muchísima juventud, muchísimas niñas pequeñas que están pues haciendo el camino con esta hermandad de Los Palacios. Vamos a hablar con esta chica, por ejemplo, que es pequeña, que está haciendo el camino completo. Sí. Y ni colegio ni nada, ¿no? Ni colegio ni nada. Cuando llega el Rocío. El Rocío es lo primero. ¿Es lo primero? Para mí sí. ¿Y por qué? ¿Por qué te gusta tanto? Porque, no sé, desde chiquitita lo vengo haciendo y estoy acostumbrada a hacerlo. ¿Y con cuánta gente viene? Pues con mis padres y con mis tíos. ¿Y te gusta mucho la Virgen del Rocío? Dime que sí. La ves el lunes, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Te emociona? Me hace sentir una cosa por dentro que no sé. Muchas gracias, buen camino. Son muchas jóvenes, ¿no?, de que vienen con la hermandad de Los Palacios, muchísimos jóvenes, y muchísimos jóvenes también montados a caballo, porque si os fijáis, en muchas edades de ellos son bastante jóvenes, de estos jinetes de la hermandad de Los Palacios. Muchísimas, además, muchísimas mujeres las que van aquí delante de este sin pecado de la hermandad de Los Palacios. Mira, aquí va una señora con su hijo. ¿Cómo es esto de que tantísimas mujeres aquí en la hermandad de Los Palacios y tantísimas jóvenes? Porque hay mucha devoción antiguamente y las hijas siguen a las madres, y aquí estamos para continuar el camino. Y decía que había, que estaba viendo, ¿no?, pues muchos jinetes jóvenes, mucha gente joven delante del Sin Pecado, una hermandad fuerte y joven. Hay muchas familias mayores y ya pues los hijos van cogiendo la herencia de los padres y continuamos con ellas. Y además que los traéis desde pequeños. Ay, claro, hay que irlo enseñando y viviendo las experiencias del camino. Buen camino. Bueno, vale, gracias, ¿eh? Este sin pecado con esas columnas salomónicas que nos trae la hermandad de Los Palacios y Villafranca, que ya avanza hasta el centro de este río Quema, donde se interpretarán los cantos y los rezos tradicionales de todas las hermandades en el río Quema. Detenido y situado ya en el centro, esta carreta del Sin Pecado de la Hermandad de Los Palacios y Villafranca. Y bueno, de esta mañana es de las que más peregrinos está trayendo en el día de hoy aquí al vado del Quema. Y como digo y repito, muchísima, muchísima juventud, sorprendente la cantidad de gente joven que acompaña a la Hermandad de Los Palacios. El canto de la salve a la Virgen y los jinetes que se quitan su sombrero.
Emocionado de los vivas en la hermandad de los palacios, con muchísima gente contemplando también este lado del quema, esta orilla oeste del lado del quema y paso de la cita de esta hermandad. Tradicionales los bautizos también, delante del sin pecado y en el centro del paso del quema. ¿No? Estamos acostumbrados a hablar con hermanos mayores y ahora vamos a hablar con una hermana mayor, ¿no? Hermana mayor, comentaba la cantidad de gente joven que viene con los palacios, me ha sorprendido porque es la primera hermandad que me encuentro así con tantísima gente joven. Sí, pues la verdad que los palacios dicen que es un pueblo muy joven y vienen muchas personas jóvenes con la hermandad, porque además la gran mayoría de las personas que vienen con familia, entonces todos los padres pues vienen con todos sus hijos. Y además me sorprendo también, ¿no?, de una hermana mayor, ¿no? Es un caso que hay pocos, ¿no? Sí, pues la verdad que es que hay poco. En el que más hay es cuando ya no es un presidente y hermano mayor, que solamente es para la romería del Rocío. Pero nosotros, en nuestra hermandad, no hay presidente, tan solo es la figura del hermano mayor, y hicimos esta pequeña locura, por decirlo de alguna forma, y la verdad que bastante contenta. ¿Cómo se siente esa devoción a la Virgen del Rocío en la localidad de Los Palacios? Pues la verdad que el pueblo de Los Palacios va creciendo, diría que se multiplica lo que es la hermandad y los rocieros, cada vez hay más. Este año nos han acompañado algunas familias menos, pero porque ha sido imposible, pero la verdad que en pocos años la hermandad se ha multiplicado y se vive el Rocío pues a lo largo de todo el año, no es solamente cuando llega la romería. Pues enhorabuena, hermandad joven, hermandad fuerte, muy respaldada y una hermana mayor pletórica, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Esa era la hermana mayor de la localidad de Los Palacios, que decía, ¿no?, de la particularidad y esa locura, ¿no?, de ponerse al frente de esta bonita hermandad y joven hermandad de la localidad de Los Palacios, mientras aquí continúan los bautizos. Yo soy tu pastorcito divino, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enhorabuena, que la Virgen te bendiga. Muchas bendiciones que se desean aquí a estos romeros, a estos rocieros. Jóvenes, esta es una niña jovencísima, de meses, que se va a bautizar como romera. Tío, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la Virgen te bendiga. Algún llanto de algunos chicos de meses, y es sobre todo por la emoción, seguramente.
este bonito sin pecado de la hermandad de los palacios, en un burdeo oscuro bordado en oro, y en el centro, pues en marfil, enmarcada la Virgen del Rocío, titular de esta hermandad de los palacios. Patricia, en nombre de la Virgen del Rocío y su pastorcito divino, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enhorabuena, que la Virgen te bendiga. Usted también es hermana antigua, ¿no?, de la hermandad de los palacios, me imagino. Sí. ¿Qué le parece el camino? ¿Cuánto tiempo lleva haciéndolo y cómo lo siente? Muchísimo, lo siento mucho y mucho. Emociono mucho y muy bien el camino, muy bien. Mucha juventud que viene, muy bien todo. Eso ayuda, ¿no?, a la gente que lleva ya más tiempo en la hermandad, ¿no? Claro, claro que sí. Esa juventud que os acompañe y que vea que la hermandad de los palacios no es una cosa que vaya a más, porque la juventud va empujando a los transformadores. Y es obligatorio no preguntarle cómo es esa devoción a la Virgen de Rocío cuando la veis ya el lunes. Eso es muy grande, eso te puedo explicar. Estáis deseando, me imagino, verlo. Sí, eso se puede explicar, eso hay que vivirlo y verlo. Pues que lo viváis, que lo veáis y muchos años más, sobre todo con la hermandad de los palacios. Aquí estamos con una madre, con un chiquillo pequeñísimo que se ha bautizado, ¿no?, desde pequeño trayéndolo al camino. Un añito que tiene, recién cumplido. Es la primera vez entonces que viene a Rocío, desde pequeño. Sí. ¿No? Hablábamos con todo el mundo la juventud que trae la hermandad de los palacios, ¿no? Sí. Y decían que es que desde pequeño los niños van mamando, con perdón de la palabra, sí, esto, sí. ¿No? Sí, es la primera vez. No vino el año pasado, tiene un mes, recién nacido, no, ya no podía venir. ¿Te quedaste tú con las ganas de venir también? Me quedé con las ganas, y el padre. Y ya con un año no has perdonado a Rocío, ¿no? Pero tático, ya lo que se va. ¿Por qué no esa devoción a Rocío y los palacios? Tantísima devoción y como es. Yo no sé, mi marido ha venido desde que tenía 6 meses y yo, digo, pues probé con él y desde entonces no me quedo, vamos, vengo con él. ¿Esperáis mucho ese lunes y ver? Muchísimo, muchísimo, muchas ganas. ¿Qué tiene de especial la hermandad de los palacios? Porque por aquí pasan muchísimas hermandadías, todo el mundo. Pero eso que tiene la de los palacios, que es divina. Yo no sé, hay muchas que son muy bonitas, como Pereira, muchísimas. Pero los palacios, que la gente que hay, los de caballistas que hay, mucha gente, muy bonita. Pues buen camino, ¿eh? Gracias. Que me ayuda, que si me quiero, si quiero.
pura fue una carreta. Mi madre me amamantó. Mi madre me amamantó. Y los bueyes me hicieron la cuna mientras una cigarra, una nana cantó. Me quedé dormida al lado de la duna. Vino el cohetero y me despertó. Ya aprendí a andar por esos caminos, cogiendo el carrí, ayer carrí, gateando los surcos, yo era tan feliz. Mi para mí me bautizó con vino y rociero con él me sentí. Ya, ya por la gloria misma, yo he visto la marisma como cualquier mi persona y yo di mi primer viva, viva esa blanca paloma. ¡Viva! Aplauso a esta joven sevillana, a ese vive la blanca paloma, sentimiento que nunca se olvida, de devoción a la Virgen del Rocío. Ya dan la orden de marcha y se pone ya pronto en camino este sin pecado precioso de la Hermandad de los Palacios y Villafranca, que acaba de cruzar el Quema. Así pasaba la Hermandad de los Palacios de manera muy festiva por este vado del Quema que pertenece al río Guadiamar. Recordaros que esto está declarado fiesta de interés turístico de toda Andalucía. Pues por aquí, por este punto, la siguiente en pasar es una hermandad como es Gelves, que también es muy rociera y que tiene datos muy antiguos, constatados desde 1880. Se conoce que en esta hermosa villa ya había reuniones de familias que se organizaban de manera propia para realizar esta romería hacia el Rocío, pero no es hasta 1980 cuando se oficializa y se hace hermandad la Corporación Rociera de Gelves, que vamos a vivir y vamos a disfrutar con ella y con Carlos Cabrera en este vado del Quema. Todo esté a pedir de bocas por los romeros y que no haya ningún tipo de problemas. Así que enhorabuena por el trabajo que realizan año tras año tras este organizadísimo plan romero que se viene efectuando
año tras año en la Romería del Rocío. Bueno, pues nos vamos a regresar al Vado del Quema, en este caso con una hermandad también muy rociera, de mucho ambiente rociero en su localidad, como es Los Palacios. De nuevo se encuentra allí Carlos Cabrera. Es la hermandad de Los Palacios la que está haciendo ahora su entrada en este vado del río Quema. Y bueno, muchísimos caballistas, como habéis apostado, aquí en esta orilla oeste del río Quema, y muchísimos los peregrinos que también están acompañando. Ar sin pecado por delante, muchísimas juventud. Por dentro, que no sé. Muchas gracias, buen camino. Son muchas jóvenes, ¿no?, de que vienen con la hermandad de Los Palacios, muchísimos jóvenes, y muchísimos jóvenes también montados a caballo, porque si os fijáis, en muchas edades de ellos son bastante jóvenes, de estos jinetes de la hermandad de Los Palacios. Muchísimas, además, muchísimas mujeres las que van aquí delante de este sin pecado de la hermandad de Los Palacios. Mira, aquí va una señora con su hijo. ¿Cómo es esto de que tantísimas mujeres aquí en la hermandad de Los Palacios y tantísimas jóvenes? Porque hay mucha devoción antiguamente y las hijas siguen a las madres, y aquí estamos para continuar camino. Y decía que había, que estaba viendo, ¿no?, pues muchos jinetes jóvenes, mucha gente joven delante del sin pecado. Muchísimas niñas pequeñas que están pues haciendo el camino con esta hermandad de Los Palacios. Vamos a hablar con esta chica, por ejemplo, que es pequeña. ¿Qué estás haciendo, el camino completo? Sí. Y ni colegio ni nada, ¿no? Ni nada. Cuando llega Rocío. El camino de Rocío es lo primero. ¿Es lo primero? Para mí sí. ¿Y por qué? ¿Por qué te gusta tanto? Porque, no sé. Desde chiquitita lo vengo haciendo y estoy acostumbrada ya a hacerlo. ¿Y con cuánta gente viene? Pues con mis padres y con mis tíos. ¿Y te gusta mucho la Virgen de Rocío? Dime que. Sí. ¿La ves el lunes, no? Sí. ¿Y qué? ¿Te emociona? Me hace sentir una cosa. Pues de este modo hacía su paso por el Vado del Quema la hermandad de Espartinas, acompañada por Albaida del Aljarafe. Y ahora la que pasaba por aquí, por el Quema, en torno a las 10 de la mañana, era la hermandad de Los Palacios, que el próximo año, la próxima romería, cumplirá 40 años de historia. Desde 1973 está realizando la hermandad de Los Palacios su peregrinación a la aldea de Almonte. Quiero aprovechar también para agradecer el servicio que prestan más de 6.000 efectivos a través del Plan Romero, entre Protección Civil, Guardias Civiles, Policía, servicios de sanidad, servicios médicos, servicios de limpieza, para que una hermandad fuerte y joven y con porque futuro. Hay muchas familias mayores y ya pues los hijos van cogiendo la herencia de los padres y continuamos con ellas. Y además que los traéis desde pequeños. Ay, claro, hay que irlo enseñando y viviendo las experiencias del camino. Buen camino. Bueno, vale, gracias, ¿eh? Este sin pecado, con esas columnas salomónica que nos trae la hermandad de Los Palacios y Villafranca, que ya avanza hasta el centro de este río Quema, donde se interpretarán los cantos y los rezos tradicionales de todas las hermandades en el río Quema.